Un operativo de reconocimiento de automotores nada común, porque este está a cargo directamente de efectivos del ejército poderosamente armados. Perdón, señor, buen día. ¿Nos podría dar alguna información? No puedo dar ninguna información, señor mayor. Gracias. Mariela, ¿todo bien? Lila. No, porque estaba un poquito preocupada. No, me... Tranquila, la esperamos en la puerta. Hasta luego. Con el gringo salí a hacer... a expropiar mi primer auto. A veces ni hacía falta apuntar a nadie. Uno... decía, somos montoneros, necesitamos el vehículo, bájese sin ningún movimiento, que disculpe la molestia. Y el gringo estaba a cargo de la UBC, Unidad Básica de Combate. Donde estábamos, éramos cuatro. Lucho y yo, María y el gringo. Como María y yo nos parecíamos, decíamos que éramos hermanas en el barrio. Sí. Ay, parecía más grande. Yo siempre la quise reencontrar a María y no la... No, ni sé el nombre. Porque ella tiene que saber mucho más del gringo. Algún hermano la tiene que haber conocido. Esto es una foto en mi casa. Mi papá, mi mamá, Pablo, Daniel y yo. Estas son las fotos que vos tenés. Son las fotos carnet que papá mandó a agrandar. Acá yo lo conocí así, con esos bigotitos, los ojitos que tenía claros y los anteojos. Siempre igual, siempre. Para mí esa no es María. ¿Qué? Para mí no es María. Yo no puedo decir si es o no. Que no creo que el nombre de verdad sea María. No, porque todos teníamos los nombres cambiados. El gringo era... Y bueno, pero ella no era militante. No importa, pero era la para la señora del gringo. Cuando las cosas empezaron a poner frías, me acuerdo que mi papá lo quería... llevar a Bélgica, me quiso convencer. Pablo dijo que no. Y me acuerdo que en un momento papá hizo una reunión familiar en donde dijo que su intención era doparlo y dormirlo y llevárselo. Ah, mira. Y no se animó. Yo creo que mi papá nunca se perdonó no haberlo hecho. Papá no tocaba el piano. No como me los dioses. ¿Quién? Pablo, el gringo. No sabes cómo tocaba el piano. Eran las 12 y 30 de la noche. Salíamos de un boliche que se llama El Chiche, de Belgrano y 9 de Julio en Bernal. Estábamos el Ronia, el gringo y yo, caminando un par de cuadras. De pronto nos encandilaron desde adentro de un coche con un reflector potente que iluminó toda la vereda. Bajaron tres tipos, que avanzaron hacia nosotros, mientras nos apuntaban con itacas y metralletas. Nos obligaron a subir a una citroneta que estaba ahí estacionada. Anduvimos como media hora,
siempre con la boca contra el piso. Durante el viaje nos hacían preguntas, primero sobre los domicilios. Después nos preguntaban, ¿a qué peronistas conocen aquí en Quilmes? ¿Quién es el responsable? Nosotros sabemos que se llama Lucho, gritó uno. ¿Dónde vive Lucho? ¿Dónde están los fierros? Al final uno de ellos propuso, comisario, vamos a llevarlos a la parrilla. Y bueno, yo estaba en la juventud peronista y ellos ya estaban en la organización, montoneros, así que... Obviamente, como era una situación que estábamos todos medios, como lo que se decía, compartimentados, nadie sabía la realidad de la vida, de la historia del otro, ni su nombre, ni... Tampoco teníamos muchas cuestiones, creo yo, así de intimar en una relación, en un vínculo más profundo. No fue muy fácil la convivencia. Por ejemplo, a mí me pasaba por ahí a veces que íbamos a hacer una marcha y empezaban los tiros, tú, y a mí me daba miedo. Después se lo comentaba y para él era inexplicable que yo pudiera haber tenido miedo. Al gringo lo teníamos como miembro del ejército prusiano. Así, en broma. Porque mucho tampoco se reía. Por eso cuando nos enteramos me extrañó tanto. ¿Qué le pasó? Porque si nos hubiera visto alguno de nosotros, 11 de la noche, cenando en un boliche, a la calle, nos hubiéramos comido una sanción. Estaría muy embalado planificando cosas. Sí. Esa imagen tengo tuya. Distante y seria. Sí, me acuerdo que en el barrio yo decía que eras mi hermana. Porque éramos morochas las dos, medio blancas. Sí. ¿Vos en el barrio mucho no te metías a hablar? No, porque aparte yo me iba. Trabajaba en una oficina en Capital. Yo pensé que estudiaba. No. Mirá, viviendo en un mismo techo. Sí, sí, sí. Yo nunca pensé que iba a volver a encontrarme con nadie de aquel entonces, mucho menos con Lila. ¿Por qué estamos nosotras vivas? ¿Por qué?